Lamentablemente hay un resurgimiento del idiota latinoamericano. Si vemos hoy, los gobiernos que tenemos en la región, pero también las ideas que dominan la región, lo que está pasando en el mundo académico, en el mundo intelectual, en los medios de comunicación, es inevitable concluir que hay un regreso de la idiotez política, que se manifiesta de muchas formas. Una de ellas es con el resurgimiento del populismo, otra es el resurgimiento del nacionalismo y otra es simplemente la desconfianza hacia los seres humanos, la sociedad, el individuo. Es decir, un retorno de la fe casi religiosa en el poder del Estado, por encima del poder de los creadores de los individuos. Todo eso ha vuelto a surgir en la región con mucha fuerza. ¿No hay remedio? Yo creo que sí, que hay remedio, desde luego que sí. Pero lo que significa es que algo hicimos mal cuando anteriores versiones del idiota fracasaron y se abrió una oportunidad para, por ejemplo, ideas de libertad, ideas modernas. Algo hicimos mal que impidió que esas ideas arraigaran de una manera más o menos permanente y les cerraran el paso a las ideas, anacrónicas que habían hecho fracasar a la región. Yo creo que ahora se vendrá una nueva oportunidad. Vamos a ver qué pasa en Colombia, hay elecciones a finales de mayo, no todo está perdido. El candidato Petro, que es un candidato que encarna lo peor de América Latina, hace algunas semanas parecía que se encaminaba a un triunfo muy holgado y hoy eso ya no es tan cierto. Vamos a ver qué pasa en Brasil y luego vamos a ver qué pasa en Argentina el próximo año. Si en esas tres elecciones el resultado es razonable, creo que se viene un bandazo en toda la región y por tanto una nueva oportunidad. Espero que no repitamos los errores del pasado, de manera que esta vez las ideas liberales puedan arraigar, ya no solamente en la medida en que ciertos gobiernos, de esa tendencia puedan gobernar, sino que las ideas puedan calar mucho más profundamente. Es el campo donde hemos hecho las cosas peor. Yo siempre digo, ¿por qué no tenemos una canción de protesta liberal? ¿Por qué no tenemos telenovelas liberales? ¿Por qué no tenemos una cultura popular de tipo liberal? Cuando el mensaje liberal es un mensaje revolucionario, es un mensaje iconoclasta, es un mensaje anti-establishment. Es un tipo de mensaje que puede atraer a los jóvenes y debería atraer a los jóvenes. Culpa nuestra. Hemos mantenido un discurso quizá demasiado académico, quizá demasiado economicista. Todo eso es importante, hay que tener un discurso académico, hay que tener un discurso también con un fuerte énfasis en lo económico, porque al final el discurso liberal tiene mucho que aportar en ese campo, pero con eso no basta. Si el relato nuestro se queda circunscrito en eso, estamos en desventaja, ¿no? De modo que creo que esa es una batalla que tenemos que dar en el campo de la comunicación, en el campo cultural, en el campo de las redes sociales también, por ejemplo. Lo están dando algunos, lo están dando. Hay jóvenes en grupos, en Argentina hay muchos. Yo creo que esa es una tarea pendiente. Creo que Argentina es una referencia en eso en la región. Claro, ustedes tienen, una ventaja entre comillas. Tienen un gobierno populista y han tenido una sucesión de gobiernos populistas y siempre es más factible que frente a una experiencia fracasada de tipo populista resurja con fuerza de ilusión liberal. En algunos otros países ha pasado lo contrario. Muchos años de políticas razonablemente liberales quizá han amodorrado un poco a los liberales, los han adormecido un poco. Aquí ha pasado lo contrario, aquí los han despertado. Y se puede convertir esto en una fuente de irradiación de ideas liberales para toda la región, con estos nuevos líderes y muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes argentinos que están organizándose. Me parece muy interesante como fenómeno.